Cruz. Mujer, mamá, actriz y dog lover. Me encanta disfrutar la vida. La gozo a concha. La comida es uno de mis placeres favoritos. Toda la vida me he cuidado del peso, pero ya no. Aprendí a relajarme. ¿Y qué me importa ahora? Estar sana. Así que a eso los invito. A que aprendamos a comer sano, a cuidar el planeta y a gozar. Aquí comienza Sana Tentación. La talentosa cocinera que me acompaña es Silvana Cocina, una foodtuber que tiene más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta. ¿Cómo se siente recibir el botón de oro de YouTube? Lloré mucho, de emoción, ¿serio? Por supuesto, porque... ¡Miren, lindo! Y hoy, en Sana Tentación, tendré el desafío de preparar unas apetitosas y sanas recetas. Para el desayuno haremos unos sumamente energéticos wraps de cerdo. Mira, yo te la voy a poner acá porque a mí no me gusta pasar la sal en la mano, soy supersticiosa. Yo soy igual. ¿En serio? Y mi mamá, qué bueno. Y mi papá, y mi, toda mi familia, ahí pero está. ¿Por qué? Te la dejo ahí. El plato de fondo serán unas bolitas de inspiración takoyaki rellenas con verduras y acompañadas con una sabrosa salsa tarta. Finalmente, haremos un rico mousse de chocolate, preparación que será la encargada de darle el toque dulce a nuestro super menú desafío. Y yo tengo la misión de ir a buscar parte de estos ingredientes a un local de encurtidos en Lo Valledor y a una gran cosecha de sandías en paine. ¿Pero cuánto pesa esta sandía? Oye. ¡Oh! ¡Concha la lora! Oye, qué tan bueno. Yo tengo que hacer el... ¡Ah! Y para el carrete de este capítulo tendremos a una invitada de lujo, gran actriz, mamá y amante de las plantas, la talentosísima Fernanda Ramírez. Bueno, la Ingrid me invitó a almorzar y me encanta comer y me encanta comer sano, así que estoy ansiosa por aprender las nuevas recetas y vamos a ver si me gustan. Acompáñenme. Acomódese, súbale el volumen a su televisor porque aquí comienza Sana Tentación. Hoy día nos va a acompañar la gran Silvana, pero conocida para todos como Silvana Cocina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Linda! Gracias por acompañarnos. Un placer. ¡Qué honor! ¡Un placer! ¡Qué honor! ¡Bienvenida! Sí. Te vamos a tratar con mucho amor. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Con qué vamos a partir? Bueno, hoy día vamos a partir con un delicioso desayuno que es más estilo brunch. Ya. Y vamos a hacer unos wraps. Vamos a colocar un poquito de tomate, albahaca, o sea, lo bien rico. Necesitas que un plato... La carne. ¿Carne de...? Vamos a ocupar carne de cerdo en esta ocasión. Perfecto. ¿Ya? Yo tengo... ¿Qué carne tienes ahí? Lo que tú necesitas. ¡Chin! Mira. Estos cubitos son maravillosos porque son rápidos, fáciles, no necesitas descongelarlo ni nada. Es de la bolsa al sartén. Qué mejor nada como los cubitos de super cerdo. Sabrosos, ricos y fáciles. ¿Me traí una sartén? Ah, mira, sartén. Mira. Qué mira maravilla. La cantidad de colores que tengo. ¿Esto te sirve? Sí, por supuesto. Es que mira sí. El color. Hoy día estamos como... ¿ah? Sí. Color. Color hinche. Energy. Eso es lo que necesitamos. Sí, mira qué lindo. Linda. Mira qué linda es. O sea, nada que me guste más de Roitzen que los colores. Esta tiene un revestimiento maravilloso que no se raya. Perfecto. Entonces hay que ocupar poco aceite. Y lo mejor de eso es que se lava fácil Roitzen Energy. Entonces... esta receta te la tenés que guardar porque esta receta en tu casa la vas a tener que hacer millones de veces. Maravilloso. Ahí. Esto le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Perfecto. Ya, mientras que esto se está cocinando un poquito, ¿podrías ayudarme con las tortillitas? Yo te digo, esta idea está muy de moda ahora en las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, se hacen virales las recetas con las tortillas. Claro, con las tortillas. Yo te voy a dar una... Mira, en 3 segundos agarras una tortilla, pones un poco de queso al centro, le pones otra encima, la cortas, la metes al horno con un poco de aceite y queda como un girasol para ponerlo como picoteo. Oh. La he hecho, la vi en TikTok. ¿No? Oye, la vi en TikTok. Mi hija me la mostró y la hice y quedé como reina porque parece un girasol dorado. Sí, entonces uno le saca la tapita y le unta los mismos pedacitos que cortó. Claro. ¿Qué me decís? Tenemos que hacer un tajito ahí. Ah, ya sepa qué.
¿Para qué? Que hagamos ese así. Exactamente. Así, y así. Y así. Eso, perfecto. ¿Cierto? Ya. Oye, foodtuber. Sí, foodtuber. El término foodtuber. ¿Qué voy a decir? Foodtuber, le voy a explicar a la gente. Foodtuber es el youtuber de cocina. Exacto. Foodtuber. Cacha. ¿Ah? Yo ya llevo 10 años en siendo foodtuber. No, pero te pasaste. Te pasaste. Sí. Además, ¿cómo se te ocurrió? Porque hace 10 años no era así como... No, para nada. De hecho, creo que fui la primera chilena que tuvo un canal de cocina y todo eso. A mí no se me ocurrió, realmente se le ocurrió a mi hija, a Scarlett, que es la... Ella vive en Corea del Sur y ella fue la que me empujó. Comencé yo solita y grabando. Muy autodidacta. Súper. Así de con hecho, el teléfono. Hace 10 años atrás era... No, habían los teléfonos de sí, ahora. Pues, obvio. Pues, sí. Entonces vamos a poner un poquito acá, por ejemplo, de albahaca, tomate, queso. Y acá le vamos a poner otro poquito de queso, un poquito ¿sí? cortadito. ¿Para qué? Para que nos una la carne y no se nos desarme, ¿cachai? Perfecto. Vamos a poner aquí en la tabla unos cuantos. ¡Mmm! ¡Oh, qué tan bueno! Nos vamos a partir un poquito para que queden... Calentitos, recién calentitos son muy ricos. Oye, ¿te especializas en algo en tus recetas? Lo que venga nomás, porque como cualquier dueña de casa, lo que venga, lo claro, que le den ganas de comer a la gente, uno da uno la idea. Da. Yo comparto ideas de recetas para que la gente sí. tenga en su casa. Vamos a poner unas hojitas de albahaca. Voy. Vamos a poner acá. ¿Y las puedo picar si quiero? ¿Un poquito? Sí, si quieres las puedes picar sin problema. Voy a poner ahora un poquito acá. Y lo que yo voy a hacer es poner en el lado de acá también porque quiero que la carne se pegue con el se queso. Se pegue con el queso. Muy bien. Podemos poner unas gotitas de aceite y prender la sartén para que se nos vaya calentando. Dale tú, anda cerrando y me muestras cómo entonces. Uno. Cerramos para allá, tomamos para acá y aquí giramos para acá. Perfecto. ¿Ya? Esto ya está calentito y lo ponemos por ese ladito para que... Ya ahí. Entonces, voy para allá, uno. Aquí tengo. Para acá, dos. Y para acá, tres. Sí. ¿Lo pongo acá? Sí, nada más. ¿Y este? Y uno va así como aplastándolo un poquito. Si te fijaste, no es mucho tampoco la cantidad de aceite que hay que colocar. No, nada, ni nada solo para sellar nomás, sí, para calentar. Para que se dore un poquito y el queso se nos caliente y se derrita y afirme lo que está dentro. Ya está, sí. Voy con el tercero. Listo. Listo. ¿Qué te parece la receta? Maravillosa. Y como para un brunch. Vamos a poner... Uno en cada platito y unos tomatitos de colores chiquititos que son... ¿Y encima así como el arte? Así, un poquito. Sí, es como el arte, exactamente. ¿Cómo lo hacen así? Sí. Mientras nosotros terminamos de montar, mira qué lindo quedó nuestro desayuno rápido. Nuestro brunch. Mira qué lindo. Yo te voy a invitar a ver el menú desafío que me mandaste. Oh, sí. Oye, rico, rico, rico. Les muestro el mundo de los encurtidos. Vamos a verlo. Y oiga, ahí. Bueno, de veras, para que salga más. Primer desafío, iré a Lo Valledor a buscar lo que Silvana me pidió. Me sumergiré en el mundo de los encurtidos y me llevaré los mejores que vea. ¿Vamos a buscarlos? Oye, estoy aquí en la calle 5 Sur de la feria Lo Valledor. Me mandaron a buscar encurtidos y esta es la calle de los encurtidos. La dueña de Comercial Meñique es Rosita, pero a ella no le gusta aparecer en TV. Por lo que siempre manda alguno de sus empleados. Esta vez Robert fue el elegido y será quien nos ayudará a escoger los mejores encurtidos. Vengo a buscar encurtidos. ¿Encurtido? Encurtido. Y me dijeron que aquí habían más de lo que uno podía imaginar. Ya, empezamos, ¿qué le mostramos? ¿Picle gourmet? ¿Picle gourmet? Partamos con un picle gourmet. ¿Cuál es el picle gourmet? Por favor. Pero yo tengo que hacer el...
No, ah, voy. Es el picle gourmet. Picle gourmet. ¿Por qué gourmet? Mi amor, porque trae pimentón cereza. Pimentón cereza, ¿qué más? Choclito. Choclo cóctel. La zanahoria. Zanahoria. Cebolla perla. Cebolla perla. Peperillo, coliflor. Ya. Un poquito nomás, no tanto. ¿Cuánto? Échale, yo le digo. Listo. Ya. Yo tengo que llevar un surtido, pues. Tengo que llevarlo con líquido, weón. Anda, hay que echarle agüita. Oh, obvio. ¿Por qué hay que echarle agüita? Para que no se deshidrate. Ah, explico cómo nos vamos a ir a lavar. ¿Qué más tenés? Pepinillos. Pepinillos. Bonitos. Dulce, salado. Dulce. Oye, voy a tener que hacerme así. Yo estoy sanita, ¿eh? Espérame. Venga, amiga, ¿cuánto va a querer? Meta la mano nomás, amiga. A permiso. Mira. ¿Alguien más quiere degustar? Saca. Aquí todos comen. ¡Oh! ¡Concha la lora! Oye, que es tan bueno. Mira todo lo que ya llevamos. Aceituna grande. Pepinillo dulce. Este que es picle premium. Y ají, que pica doble. Me impresiona la cantidad de productos que tenían en este local. Es increíble que se puede hacer encurtido con literalmente todo. Se pasó. ¿Quién va a querer comprar? ¿Qué va a comprar, amigo? ¿Cómo está usted? Bien. Bien, pues ya. ¿Qué va a querer? ¿Cuál aceitunita quiere? De la mejor. Es que hay varias, hay un surtido, ¿viste? Aprendí. No, es que este local vende la mejor de la plaza. Mira. La mejor de la plaza. Allá tenemos de azapa, verde, rellena. No, a esta ayer le gusta la mulata. Claro. Esta es la mulata, mira. Esta es la mulata. ¿Cuánto va a querer? Y ahí está. La buena con la patrona. Póngase la buena con la patrona, le lleva unas aceitunitas. Ahí estamos. Muchas gracias. De nada, que le vaya bien. Póngase bien la mascarilla, oiga. Ahí. A ver, gracias, para que salga más. Comercial Meñique se pasó. Se pasó. Donde tienen las mejores aceitunas y el mejor, porque lo probé. Pepinillo dulce. Pasaste. Yo voy a llevar todo esto al estudio para preparar algo impactante. Voy a buscar mi pedido. Ya. Ahí se mira. Todo esto va para el programa y esto va para mi casa. Estamos listos. Pero me dio hambre. ¿Hay algo por acá que pueda comer o no? Restaurar La Bertita. La Bertita. La Bertita. ¿Qué tiene La Bertita, ¿sí? De todo, lo ¿De que todo? Usted quiera. ¿Vamos a comer allá o no? Le vamos a creer a Robert. Iré a probar qué tal la mano de La Bertita. Me tincan harto sus preparaciones. Sobre todo si son caseras. Uy, va a estar difícil decidirse. Vamos a ver qué elegimos. Me mandaron a buscar unos encurtidos, pero yo no podía irme acá sin conocer a la Bertita, la grandiosa Bertita. La misma que está en las ramadas y todo, la misma. Vengo a probar su famosa cazuela de vacuno, poiga. Aquí estamos. Dice por estas manitos. ¿Ah, sí? Sí. Déjame darte un abrazo, oye, por fin te conozco. Yo igual, gracias, bendiciones. Conocido suyo es su cazuela de vacuno, ¿es así? Sí, porque yo trabajo solamente la costilla derecha. Pero yo vendo de todo. ¿Por qué la costilla derecha? Es que la costilla derecha es una carne muy especial, muy rica, que no es igual a una cazuela de sabuco o una cazuela de leticia. Es otro sabor la carne. Espérame, ¿y tú cuando vayas a comprar decís, deme costilla derecha? Sí. Mira. Es muy buena. Oye, tenés llena de famosos todas tus paredes. Todo famoso, sí. Mira, qué bonito. ¿Falta una foto conmigo? Sí, pero de todas maneras. Ahora bueno, la próxima que venga la vamos a sacar y la vamos a poner. ¿Cómo la próxima? ¿Ahora sacamos la foto? No, ahora la vamos a sacar la foto, pero la próxima que venga la vamos a tener puesta. ¿A dónde? No sé, pero la vamos a tenerla. Bueno, yo vine a una sola cosa. A probar tu cazuela de vacuno. ¿A dónde me siento? A donde quiera. Yo le junto dos mesas y los ponemos a almorzar nomás. Buena, pero buena. Hace tanto rato que no me comía una cazuela. ¿Es una verdadera cazuela? Cazuela. Casera. Rica. Juro que después de esto me voy al estudio. Salud. Salud. Oye. Madame, aquí están. Mira qué lindo. Este ese lo encontré hermoso. Es una belleza. Una Así belleza. Que usted me tiene que decir, ¿qué vamos a preparar ahora? Vamos a hacer unas bolitas de inspiración
asiática. ¿Ya? ¿Te tinca si tú comienzas con la preparación de la masa? ¡Ja! ¡Pan, maestro! Es una maravilla. Además, ¿te has dado cuenta cuánto ha subido el pan? Esta es la mejor opción, porque es así de fácil. Agarras tu pan maestro, lo vertes en un bol, porque viene todo en la medida justa. Tienes ¿ya? centeno, multigrano y pan de campo. Oh. Y hoy vamos a usar pizza. Y solo tienes que agregarle esto de agua, porque todos los ingredientes necesarios vienen en la medida justa. Mira qué fácil. Agua, pan maestro, y ya tenemos nuestra masa de pizza. Voy a agarrar una sartén. Mira esa masa cómo quedó. Mira qué linda. Maravillosa. Vamos a freír, a hacer como una especie de sofrito con perfecto. Zanahoria. Ahora voy a agregar el repollo, que ¿repollo? El repollo también lo rayan. Ingrid, necesito ¿qué? Sal. ¿Qué, la conoces tú también? La conozco. ¿Por qué no la voy a conocer yo? A mí me encanta este grano porque este es entrefina. Entonces es como, voy a echarle a todo. Exactamente. Mira, yo te la voy a poner acá porque a mí no me gusta pasar la sal en la mano, soy supersticiosa. Yo soy igual. ¿En serio? Y mi mamá, bueno. Y mi papá, y toda mi familia, ahí pero está. ¿Por qué? Te la dejo ahí, nuestra sal entrefina, sí. Que es entrefina y gruesa. La puedes usar en la cocina, si es simple, en la parrilla. Exactamente. Es versátil y como es nosotras. Sal de mar, entrefina. ¿Qué me decís? Maravilloso. ¿Qué? Nuestro amigo Salo. Nuestro amigo Salo. Exactamente. Aquí tienes que dejarlo unos 10 minutos. Nosotros ya tenemos uno adelantado, ya lo tenemos frío. Para que tomen la idea, la papa rellena, ¿cachai? Que tú, el purecito, te lo ponías sí. en la mano y lo hacías así. Ponías la mano sí. así, agarráis el relleno, algo similar. Lo mismo. Algo similar y vamos formando la pelotita. Se pasaron estas bolitas y lo mejor es que puedes rellenarla con lo que quieras. Ahora lo hicimos con repollo y zanahoria, una verdadera bomba de fibra y potasio para nuestro organismo. Se doren y las van sacando. Importante no sobrellenar esto porque crecen, porque tienen levadura. Bolitas, sana tentación, sí. Una inspiración en los takoyaki. Eso. Oye, así las voy a meter al horno, ¿está bien? Está bien. ¿Sin aceite, sin nada? No, está bien, exactamente. Perfecto. Voy. Perfecto. ¿Cómo se siente recibir el botón de oro de YouTube? Me lloré mucho, de ¿en emoción, serio? Por supuesto, porque... ¡Qué lindo! Sí. Es que es tan bonito, la gente cree como que, ay, da lo mismo, me dio lo mismo ganar. No, y es súper emocionante. Es muy emocionante porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo nunca estudié cocina, yo nunca tuve esa posibilidad, entonces ha sido un arduo trabajo, la compañía y el apoyo extraordinario de mi familia, de mi sí. hija, de mi marido, de mis padres, entonces... Y ha sido un largo camino realmente en YouTube, Silvana Cocina, en todas mis redes sociales, en Instagram, en todas mis redes sociales, Silvana Exacto. Cocina. Ahora entonces vamos a hacer el acompañamiento, que sería nuestra salsa tártara. Perfecto. Colócale un poquito de alcaparra. Ay, me gustan. Cibulet. Bueno, te voy a enseñar una salsa casera. Salsa barbacoa. Vamos a agregar un poco de ketchup. Salsa de ostra, salsa de soya. Ahora se revuelve todo. Y esto es como medio agridulce. ¿Es agridulce. Como una salsa unagi, un sí. poco? Bueno, el montaje es como bien personal, pero yo les voy a dar una idea. ¿Ya? Mira, tenemos unas hojitas maravillosas de endivia. Es como amarguita la endivia. Un poquito de salsa tártara abajito. Y ya. Ahora vamos a colocar nuestras bolitas. Yo voy a colocar aquí la que hicimos. Ahora vamos a colocar nuestra salsa que hicimos, la roja. Esta es una mayonesa que está con un poquito diluida con un poquito de agua para que corra mejor. Mira. Y ahora para finalizar, ¿tenéis sésamo? Sésamo, qué bueno. Es que el sésamo es maravilloso. Maravilloso. Me gusta el sabor que le da. Maravilloso. Qué belleza. Y para que la envidia claro. me gusta que también tenga. Y bueno, aquí tenemos un poquito de cibulet, que nos falta el verde, decía Nunca. Por ahí un señor chef. Y le ponemos... Oye, qué bonito se ve. Yo mientras los voy a invitar a nuestro segundo menú desafío. Nos mandaste a buscar sandía. Sí. Y fue como ya, sandía. Podemos encontrar sandía en cualquier parte, pero no, señores. Porque en Sana Tentación no nos andamos con chicas. Así que fuimos a buscar al rey de la sandía. Vamos a conocer a su majestad. Se pasó. Con Silvana hicimos unos ricos wraps y bolitas takoyaki.
Ahora nos falta el postre y para eso iremos a buscar el segundo desafío. Visitaremos el mismísimo rey de las sandías de Paine. En unos minutos más viene una gran colega mía. Aquí te espero, Peñita Ramírez. Me llamó la Rosario y me dijo que hay un cumpleaños en el bar bastante simpático. ¿Ah? ¿En serio? ¿Querés ir al bar en tu noche libre? Un ratito. Todo esto a la vuelta de comerciales. Déjate encantar por la tradición chocolatera traída directamente de Neuchâtel, Suiza. Fino chocolate, bitter, leche y blanco en un formato único desarrollado por nuestros artistas. Con monedas únicas que se funden al instante y exponen ese intenso sabor a cacao. ¡Disfrútalas! En sus líneas 60 y 85% de cacao, libre de azúcar y gluten que solo nuestras materias primas de gran calidad nos puede dar. Neucover, tradición suiza. Se pasó Silvana, hicimos unos deliciosos wraps y bolitas de takoyaki, pero ahora vamos por el postre. Y para eso, le traje las mejores sandías de Paine. Acompáñenme a ver cómo fue. ¿Pero cuánto pesa esta sandía? Se matan del cerro. Para nuestro desafío, nos iremos a Paine a buscar al famoso rey de la sandía. Él dice que cuenta con una gigantesca cosecha de este rico fruto. Iremos a ver cuánta verdad hay en eso. Acompáñenme. Mira dónde estamos. Al cerro, a Macha, al otro cerro. Y yo preguntando por el rey, pero llegamos, mira, el Palacio de la Sandía. ¿Dónde está el rey? ¿Usted el rey? Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien. Ingrid Cruz, ¿usted? Un gusto haberla conocido. ¿Cómo le digo? El Nene González. El Nene González. Sí, yo soy el Nene González. Mi rey, le voy a decir. Es mi rey. Mi rey, el rey de la sandía. La Silvana me mandó a buscar sandía. Quiero aprender todo lo que me pueda enseñar de la sandía. ¿Cómo saber cuando una sandía está buena? ¿Hay visto que hay cualquier teoría que la gente le hace así, le hace así? Usted, el rey, mi rey de la sandía, ¿cómo saber que una sandía está buena? Lo primero que ver, cuando, sobre todo una casera que esté en la casa y que quiera una sandía buena, y que la vea el peso. En segundo lugar sería que tenga la rayita bien ancha y que dé un buen color. ¿Qué me dijo de las rayas? La raya, ojalá que la sandía siempre sea de raya ancha. Eso significa que tiene mucho más azúcar. Esta, usted la mira. Ya, tiene más. Tiene menos azúcar que lo que veíamos ahí. Ve que es más raya fina. Pucha, que estoy aprendiendo. Chavo, ¿me vas a enseñar a sacar la sandía? Sí, vamos a ir a la sandía donde están. La sandía es una fruta altamente hidratante y es una gran fuente de vitamina C, por lo que sirve para tener una piel sana y cicatrización de heridas. Además, su alta concentración de licopeno ayuda a mejorar el tejido óseo. ¡Ay! Y además, ¡es tan rica! ¿Y toda esta sandía? Toda esta sandía. Oh. Aquí tiene como 40 hectáreas de sandía aquí. Aquí estamos entrando. Esta semana que viene ya se los viene la Santa Amelia, que es la sandía más famosa ¿Esta de Chicar. Qué impresionante, yo nunca había visto esta planta. Mira qué linda es, cómo se da. Mira. Y esta, a ver, ¿cuánto se demora en salir la sandía? ¿Cuánto es el proceso? La sandía está chiquitita, se demora 35 días. Ahí tiene una chiquitita, ¿ves? ¡Uy, de veras! Mira. Y tienen pelito. Y ese pelito lo van botando. Claro, esa es una protección que tiene la sandita cuando está pequeñita. Ya vamos a mirar más allá entonces, las que están listas. ¡Qué bonito! ¿Y hace cuánto tenía este campo? Hace como 35 años. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 55. Oye, que fuiste visionario, empecé chico. Sí, no, empecé de muy chico a hacer estos cultivos.
Y por eso soy el conocido por el Nene González, el rey de la sandía. Y salí 15 años el rey de la sandía. ¿Ya? Y hasta ahora yo soy el rey. ¿Y tenías una corona algo? No, claro. Pero ¿cómo hay que mandarte a hacer una corona? No. Don Nene González ha ganado ya varios premios. Algunos de sus reconocimientos destacados son los otorgados por el Festival de la Sandía de Paine y el Premio Rey de la Sandía de la Expo Paine Rural. A ver, vamos, ¿cuál vas a sacar? Mire, vamos a ver esa sandía. ¿Ya? Sol le está dando todo el azúcar que necesita la sandía. Ve que la está escarpeita. ¿El sol es el que hace el azúcar? Claro, el sol. Ya, ¿y cómo la sacáis? Vamos a usar el cuchillo para enseñarla a cortar. Y esta, acá está. Ahí está. Ya. Y este es el cuchillo, el maestro que corta la sandía. Se toma acá, la retira. ¿Ya? Y le queda el corte. ¿A rasito de acá? Ahí. Oh, ya. Y ahí la sandía. ¿Está lista? Está lista. ¡Uy, gracias! ¿Pero cuánto pesa esta sandía, eh? ¡Uy, que están pesadas las sandías! Esperemos que estén ricas, porque con todo este esfuerzo que hice, imagínense que puede llegar a pesar hasta 20 kilos, según Don Nene. Lo logramos, po. Llegamos aquí con nuestra Delta, que esta es para la Silvana. ¿Para Silvana? Sí, porque ella va a cocinar con tu sandía. Ya. Y mira, le hizo la marca ahí, la N de Nene, porque si no, no es del rey de la sandía. Claro. ¿Y esta? Esta vamos a degustar. Háganla de nuevo. Ya, pero me voy a tener que ayudar. Se le puede arrancar. Voy. Eso, tú la firmás y yo voy. Ya. Ya. No, no. No se lo... ¡Oh! Oye, la sandía buena. Ya saben. Jugosa. Aquí en Paine, ven el cerro. Sigan nomás, más atrás del cerro. Ahí está, el rey de la sandía. Se pasó esta sandía, es que es más que dulce, es muy dulce. Tiene un súper buen ojo Don Nene para elegirlas. Y jugosita, no, es que de verdad, tienen que venir a Paine a probarlas. Mira la tremenda sandía. Maravillosa, me fascina. 20 kilos de sandía. Aquí está. Me tinca como ocupar la sandía mezclado con chocolate. Nunca la he probado. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Yeah! Esto. Está exquisita. Igual nosotros ya la tenemos picadita. Sí, pues pica en cubito, chiquitito. ¿Sí? Vamos a ocupar un producto muy delicioso, muy afrodisíaco, como es el chocolate. Déjate encantar por Neucover. Mira. Estas moneditas son 60% cacao. Son de ricas que tú te mueres. Libres de azúcar, libres de gluten, en una presentación maravillosa. Se derriten fácil. La puedes poner de decoración y si no, te la comes. Neucover, tradición suiza. Lo vamos a derretir a baño María. Vamos a colocar nuestras moneditas de chocolate y vamos a agregar un poquito de mantequilla. No tiene que sobrepasar los 50 grados para que no se nos queme. El chocolate, ¿ya? Lo tenemos que dejar que le baje un poco la temperatura antes de ocuparlo después al final con el resto de la preparación. Esto ya está listo. Ya, señorita Foodtuber. Gracias. Tenemos la sandía, el chocolate. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a separar 5 huevos. Necesitamos 5 claras y 3 yemas. Ya. Separar porque vamos a preparar un merengue. Ándale, nunca hemos hecho merengue. Sí. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Yo soy más de salado, pero hago bastantes cosas dulces porque la gente es dulcera. Ahora voy a agregar yo las yemas. Vamos. Mira cómo cambia la estructura cuando le agregas las yemas. Sí, está bueno. Ay, Diosito. Dale. Vas a agregar solo un poquito aquí y la vas a mezclar. Oye, y ya, ¿tu primer libro tenés de todo? ¿Todo tipo de recetas? No, el primer libro es solamente cosas dulces, postres, tortas caseras. Entonces, estos son los movimientos y los mismos que usted tiene que ocupar cuando hace un bizcocho en la casa para que no se le baje la preparación. Esto no es hacer así, así, y dar vuelta a esto. No, 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 no. Ustedes van girando el bowl. Esto
tienen opciones para hacerlo. ¿Ya? Lo pueden pasar a una manga pastelera para ayudarse mejor y echarlo adentro de una copa o con una cucharita. La idea, más que hagamos nada, las son dos por, opciones. La, por las presentaciones. Porque oye, uno... ni que hubiera adivinado. Aquí ¿viste? Tenemos las dos opciones. A mí me gusta la manga porque como que ya. Uno juega. Hablamos del primero, que son dulces y todo eso. Y el segundo es de las estaciones. El segundo a mí se me ocurrió hacer un libro que fuera de las cuatro estaciones del año, donde se destacara cada fecha importante, por ejemplo, mayo destacar el Día de la Madre, que así, una torta, algunas galletas. Sí, yo decidí meter marca. ¿Ya? Pero te entendí. Y así, ¿cachai la idea? Por ejemplo, en septiembre destacamos empanadas de pino, podemos hacer un pebre, perfecto. Churrasca. Y todo y eso el libro, que... claro, el libro es de dulce y salado y se van haciendo cosas dependiendo de lo que hay en cada estación del año y las cosas que nos marcan a nosotros los chilenos como las fechas importantes que tenemos. Bueno, esto usted lo lleva al refrigerador aproximadamente unas 2 horas. Perfecto. Es un postre súper rápido y que puede hacer para una cena y con 2 horas lo va a tener listo. Así que nosotros tenemos como la magia de la televisión ya adelantado, se los vamos a mostrar. Ya. Mira qué lindo se ven. Y ahora que le vamos a dar una terminación, te tinca así como una mermeladita. Tengo mermeladas, porque tenemos un tremendo auspiciador. Mira esta mermelada vivo de frambuesa, que es maravillosa porque no tiene colorantes artificiales ni azúcar añadida. Además, es la única mermelada del mercado que tiene este cómodo envase para que no se dé vuelta ni se manche tu refrigerador. ¿Qué mejor? Así que ya saben, para un buen momento, mermelada vivo y ahora tenemos la de frambuesa. Mermelada lista. Listo. Ahora pasamos con nuestras sandías. Me gustaría agregarle como un toque crunch. En este caso, ponerle unas almendritas. Mira esta maravilla de pigüén. Las almendras son mis favoritas. Yo las ocupo mucho al desayuno, a las ensaladas, en la cena. Échelas porque les va a aportar una cantidad de grasas saludables. Y además fibra, minerales, calcio y la vitamina E. Ayudan a proteger nuestro corazón. Así que háganse amigos de la almendra y sobre todo de pigüén. Soy una chef. Un poquito a cada... ¡Qué maravilla! Bueno, mientras nosotras terminamos de montar nuestro postre, hasta que se ve lindo, oye. Se ve lindo. Te aviso que viene nuestro tercer bloque, que es el bloque donde yo carreteo. Oh. Pero no carreteamos sola porque tengo un invitado, una invitada que siempre viene a probar todo lo que tú hiciste. Así que vamos a comerciales y ya volvemos con nuestra super invitada. En unos minutos más viene una gran colega mía, quien probará todos estos platos y nos dirá si cumplimos con nuestro desafío. Aquí te espero, Peñita Ramírez. Me llamo la Rosario y me dijo que hay un cumpleaños en el bar bastante simpático. ¿Ah? ¿En serio? ¿Querés ir al bar en tu noche libre? Un ratito. Ya regresamos. Siempre me preguntan por qué prefiero los productos Pigüén. La verdad es porque me voy a la segura. Son productos ricos en calidad, siempre frescos y además en su tienda encuentro toda la variedad de frutos secos, semillas, frutas deshidratadas y mix que uso en mi cocina. Escanea el código QR que aparece en pantalla y obtendrás un 30% de descuento en tu primera compra online. Come bien, come Pigüén. Llegamos al minuto que más me gusta, que es el minuto del carrete. Yo siempre digo, a esta hora se carretea, cuando ya están listos los platos y uno solo se sienta a probar y a degustar, pero te tengo una tremenda invitada. O sea, seca como actriz. Y les voy a contar una cantidad de cosas que no saben de ella, de sus talentos. Bienvenida a mí, Fernanda Ramírez, que te amo. Gracias por invitarme. Por muy favor. Emocionada. Sí, bueno. Con Silvana preparamos todos estos platos. ¿Por qué no le explicas tú misma lo que hicimos para que pueda comer con tranquilidad? Ella es vegetariana, así que primero no lo va a comer. No, está bien. Un poquito. Sí, no, pero yo me siento muy cercana al vegetariano porque tengo a mis hijas vegetarianas. Mira, este
es vegetariano puro. Sí. Hicimos todo, o sea, la salsa tártara, uh-huh, está recién hecha, y estas bolitas, explícale tú, porque es como una mezcla, sí, de ella, inventada por ella. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que es una inspiración de una receta tradicional, uh-huh, de Asia, que se llama takoyaki, que lo, uh-huh, hacen ellos en Japón originalmente con pulpo. Pero en esta ocasión es vegetariana porque está rellena de repollo, sí, y de zanahoria. Y de zanahoria. Sí. Mm. Tú no sabes que esta mujer que está aquí, además de ser una gran actriz, porque por Dios que es buena, sabe astrología. Uno le pide consejo cuando está grabando porque ella sabe dónde está el sol y la luna y Venus, sabe todo. Pero eso es como una de sus pasiones. Sabe mucho de hierbas en general. Entonces, ay, me duele la guata. Tómate una de esta con una de esta y la mezcla y hacer la infusión. No estoy durmiendo bien. Mira, corta una ramita. Entonces, es una enciclopedia herbaria. Y lo que pasó con las plantas fue bien curioso porque yo odiaba las plantas. ¿En serio? Pero después, bueno, me separé, qué sé yo, y ahí en esa tranza de la separación empecé a salir con otro chico y la hermana de él, que es mi cuñada hasta el día de hoy, fanática de las plantas. Andrea, un saludo para la Andrea. Gracias, Andrea. Andrea me empezó a regalar plantas y me armó el jardín de la casa, qué sé yo. Y ahí empecé a cuidarlas, al principio con mucha lata también. Pero de repente, un día, me caché que no estaba con lata y estaba como quedándome más ratito. Y empecé a observar que me llevaban al presente. Yo soy súper ansiosa. Qué bonito lo que acabas de decir. Yo sufro de crisis de pánico y a mí la planta es sanadora. Me baja. De repente me doy cuenta y pasaron 3 horas y tengo pelada la planta. Así, empiezo a cortar. Pero me amo la planta, la encuentro que es terapéutico. Sí. Y empecé a cachar que me bajaba la ansiedad al tiro. También sufro de crisis de pánico, entonces necesito... Somos tres. Necesito constantemente volver al presente, algo que me ancle. Ya no está ahí vendiendo tantas plantas. Seguí vendiendo, pero sobre todo las cosas que se necesitan para la jardinería. Estoy vendiendo plantas que estoy propagando yo. ¿Tú trajiste estas dos plantitas? Sí. Bueno, la aloe vera, te pasaste. Es maravilloso. Y tiene grandes beneficios cosméticos, sí, y digestivos. Heavy. Ese es un ginkgo biloba. ¡Oh! ¡Hala! Es un árbol milenario. Es el único árbol que sobrevivió todo el proceso de la Tierra. Árbol estuvo cuando existían los dinosaurios. ¡Qué buena la mezcla! No lo había probado. Además tiene como, sin ser crocancia... La almendra le aporta ahí un toque buenísimo. Una mezcla exótica muy rica. La idea de este programa es ese, comer rico, pero sano. O sea, que te puedes comer esto y decir... Se puede súper harto. Me gusta mucho estar compartiendo recetas con la gente porque para mí es muy satisfactorio como persona aportar un granito de arena con una receta en la vida de una persona. Entonces, mi proyecto siempre va a ser, ya sea en televisión o fuera de televisión, llegar a la gente a través de la comida y a través de los postres. Ah. ¡Salud! ¡Salud! Por puros parabienes, puro amor, pura salud, puras bendiciones. Gracias por esta comida que te pasaste. A ti no te despido así nomás. Mira esta maravilla que tenemos aquí, que te vas a morir. Neuco. ¡No! Chocolate sin azúcar, sin gluten, 60 y 85% cacao para ti, son una maravilla. Además, esto se me acaba hoy día. ¡Chan, chan, chan! Pigüen, frutos secos. Yo sé que te gustan. Una caja llena de frutos secos de Pigüen. Muchas gracias. Y esta me tengo que agachar con ganas porque... Lo voy a dejar aquí. ¡Roichen! ¡No! ¡Sí! ¡No! Mira las ollas hermosas que son, mira. ¡Las amo! Para ti, un juego completo de ollas Roichen para que disfrutes y te vayas llena de amor. Bueno, aquí las dejo conversando. Yo me voy a mi rincón. ¡Ay, qué maravilla de programa! ¡Qué mujeres más lindas! Ya saben, sigan a La Feña en sus redes sociales porque la Venus de las Plantas es maravillosa. Gracias a toda la gente en Lo Valledor por todo el cariño. A la grandiosa Bertita que nos recibió con esa cazuela que te pasaste. El rey de la sandía. A todos nos regaló sandía. Nene,
eres un amor. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho, mucho, tanto como nosotros. Hagan sus recetas, suban la foto, ya saben, a Sana Tentación TV, y ahí los etiquetamos, los reposteamos y todo. Les mando un beso gigante. Que tengan una linda semana. ¡A comer! ¡Bravo!